¡Vamos! Ahora sí salió algo bueno aquí. Bueno, anda. Buenas, mi gente, bienvenidos otra vez. Aquí estoy hoy en la bahía de Biscayne. Pensaba hacer otra cosa, otro tipo de video, pero el mar, aunque aquí parezca un poco tranquilo, afuera está terrible. Por lo menos este bote no pasa. Pero lo bueno de esto es que quizás el tiro no me haya salido tan mal. Miren esto. Les voy a enseñar por esta otra cámara. Ahora la pasó el agua y los asustó. Pero miren aquello como está el pez ahí. No sé si pueden verlo bien, pero está lleno de cubera. La idea hoy era coger otro tipo de pez, pero no está mal. Vamos a ver si pican. Muchas veces tú las ves ahí y no pican de ninguna manera. Pero sí. Parece que cogí algo. Anda, buena esa. Buena esa. Mírala, mírala, mírala. Mira cómo lucha. Mira. Está chiquita. Ahora mismo estaba viendo un video mío, un muchacho me estaba diciendo que aquí la habían subido a 12 pulgadas. 12 pulgadas. Este pesquero me lo dio hace bastantes años ya. Un amigo mío que lleva pescando aquí muchísimos años. Fue el primero que me sacó a mí a pescar aquí en bote cuando yo llegué hace más de 10 años ya. Y aquí alrededor solamente hay hierba, arena, pero justo ahí abajo está lleno de como una estructura de muchas, son como metales, no sé en realidad. ¡Wow! ¡Wow! Buena esa. Bueno, vamos a ver si esta está en medida. Vamos a ver. Ah, eso. Chiquitín Cantoya. Bueno, pues las coordenadas de este lugar se las voy a dar a mis colaboradores en un video en vivo que les voy a dejar. Pero por favor, si vienen aquí, mira esto, y se tiraran al agua, no van a coger ninguna de las langostas, que hay cientos de langostas. Pero aquí es ilegal cogerla. Esto aquí es una reserva de langosta específicamente, y no se pueden coger. Bueno, tremendo utilizar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos suerte, nada de eso. Fuera, pero de aquí no pasan. Po. De aquí no pasan. Mira para allá, mira para allá. ¿Ustedes vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Yo picando carnay. Ay, mamá, ¿qué serás? ¿Qué serás? ¡Oh! Se me van a cuevar a hacer. ¡Oh! No, ¿qué es esto? Se me van a cuevar los hierros, papá. A grande, lo que sea, no puedo ni forzarlo, fíjate. ¡No! ¿Se encuevó? Así mismo fue, mira, de ahí, aquí donde está la estructura que le venía diciendo, ahí mismo se encuevó. ¡No! Ok, vamos a jugar el jueguito ese. Vamos a jugar ese jueguito, vamos a jugarlo. Voy a dejarlo aquí. Y ahí va, ya, ya. Se fue. Se fue, se fue. Mira esto, mira esto. Miren esto, señor, y yo en la bobería. Con la camarita. Anda, pero está hablando nomás, nada mal. Bueno, un poquito más porque creo que está. ¡Oh! ¡Guapería! Miren eso, miren eso. Guapeando. Anda, anda, ¿qué será? ¿Qué será? Mira esto. No puedo ver ni el color todavía. Ah. ¿Cojinúa, no? ¡Cojinúa! Otro pescado que no me sé cómo llamarán en otros países. Miren esto, la cojinúa. Oye, alaste duro, muchacha. Bueno, otro más para el sartén. Mira qué bien. Una pesca improvisada no va mal. Miren esto, cosa más bella.
we fish around here. Gotcha. What's your name, bro? Raydell. Raydell? Yes, sir. Hey, brother. Good, man. It's a little rough out there, huh? Yeah, man, it is. When I was heading out, it was so quiet, so good, but yeah, it was nice this morning, wasn't it? You want some chomo also? Yeah. Fuck yeah. You just leave that in the water? Huh? You leave that in the water? No. Yeah, yeah, just leave it that, just like that. That? Yeah, just like that. And that'll bring them in? We're new to this whole ocean stuff, man. Oh, you are new on this? Yeah. Oh, okay, that's cool. I'm from Colorado. He's from Texas. Oh, from Colorado. No way, man. Yeah, really, I'm from Montana. Oh, dude, thank you, bro. Yeah, that's calamari. We learned how to sell 4 months ago. We taught ourselves. Oh, man, no way. Never been on one in my life. Oh my god, and sail is something rough. It's not like a, you know, with a motor, everyone can do it, you know? Right. Yeah, but sailing is another thing. We came all the way down from Maryland. All the way down to here. No way, bro. Maryland to here, outside. That's crazy. Yeah. Man, it's that's rough. What are those? It's for you too. Yeah. Nice. What's up, man? We're on camera. SP4 play. Yeah, you got. Yeah, I do. You have a YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel, so but in Spanish, you know? We're trying to get our YouTube channel going. Oh, yeah? That's cool. Yeah, SP4 play. I'll get you a card. Grab it. You got that camera? Grab that camera. It's recording right now, bro. Oh, man. Look at everything he gave us, bro. Yeah, you say you can do something. We're going to the Keys tomorrow. Tomorrow? Yeah. You heading what? Key West or what? We're going to Key West. To Key West? Yeah. All the way to Key West? Oh, my God. All the way to Key West. That was the goal. That sounds nice, man. Yeah, that's awesome. That sounds nice. En esto vamos a más rica. Si me compro uno de esos, no me cogen más. No me ven más en tierra. ¿Ves? Bueno, nada, mi gente, resumiendo. Ahí cogí esos dos pececitos. No picaban así más nada grande. Cambié de pesquero, fue lo peor que hice. No picó más nada. So, ya, vine para acá abajo porque ahorita tengo que recoger los niños. No tengo tiempo más nada. Entonces, aquí tengo un pequeño escondido. Miren para allá. Esto es un lugarcito aquí que está del lado de la marina. La gente pasa por ahí y nunca lo ve. Eso siempre está vacío. Y entonces, no sé si vieron los muchachos que me encontré ahora. Vienen, se compraron un bote hace 5 meses. Ese bote se lo compraron. O sea, aprendieron ellos mismos a navegar. Y andan bien, no sé qué estado. No me acuerdo ahora qué estado fue que me dijeron. Ya están aquí, ahora se van para allá, para aquí, pues, para Cayo Hueso. Se van de aquí para Cayo Hueso. Y nada, están viviendo la vida. Están como locos ahí. Tienen un canal de YouTube. Puedo ver bien cuál es el canal de los locos eso. Y ahí le regaló un poco de consuelo, un poco de cosas, porque no tenían muchas cosas para pescar y eso. Espero que la pasen bien. Ya, está bueno eso. Pero nada, voy a ponerme aquí donde ustedes ven aquí. Voy a ir para ahí. A ver si cocino los dos pececitos eso. Para comer algo, porque de verdad que no traje nada a comer, tengo hambre. Vamos para ahí. Miren esto, qué lindo el fondo aquí. Miren eso. Miren eso, qué belleza. Por la mañana estaba esto. Ya, hermoso, hermoso. Y mire, sin embargo, en un segundo cambió todo. Si es el mar, eso es lo peligroso que tiene. Vamos para allá. A lo veo, voy a ponerme aquí y enseguida estoy con ustedes. Bueno, mi gente, ya estoy listo para grabar esto. Y corriendo, tengo que buscar a los niños. Así que nada, mira, fácil. Sal de ajo. Dice mi esposa que se la eche. Vamos a ver qué tal sabe esto con eso. Y ahora vamos a echarle esto que es pepper con limón. Bueno, ya el aceite está caliente. Vamos a meterle mano a los pececitos estos. ¡Anda! ¡Rico! ¿Cómo suena eso, papá? Siempre me gusta echarle su cebollita ahí, que me encanta la cebolla. Y venga para acá. Miren cómo se ve eso. ¡Anda! ¡Cógelo tuyo! Yo estoy de espalda a la vista que tengo para que ustedes puedan verla, pero quiero que se tomen un minuto y vean qué cosa más linda. Bueno, mira cómo va quedando. Miren eso. Ahí, chicos. Ahora mismo hice un video en vivo en Facebook para aquellos que estaban presentes. Saludos. No me salen todavía ahí los comentarios. Tengo que ver con este teléfono que tengo ahora. Porque no me salen los comentarios que van haciendo las personas. Miren eso, qué vista, caballero, qué vista. No me canso de mirar esto. Bueno, pues así nos quedó esto, señores. Miren qué cosa más rica. Miren qué frito quedó ese pescado ahí. Miren eso. Y este es la cojinúa que yo le llamo. Díganme ustedes cómo se llama en otros países.
Y esta es la Via Jaiwa o Snapper Lane, como se le llama aquí. Miren eso. Qué cosa más rica con mi cebollita y mi tomatico. Esto es a lo bestia porque no traje tenedor. Traje de todo menos tenedor. Siempre se queda algo. Eso es fijo. Cebollita que es especial. Y de esto. De esto, ¿qué les puedo decir? Miren qué vista, señores. Es viendo. No hay nada como el pescado fresco. Nada hay como el pescado fresco. Yo pensé que no me iba a salir todo el tiempo. Pero estoy bien, me da tiempo de buscar a los niños, pero no me preocupa hoy. Salí, pesqué, cociné, comí. Y de aquí vamos a buscar a los loquitos. Este, por supuesto, me gusta más. A mí este nunca me ha llamado mucho la atención. Pero al viejo mío le encanta. Pero este es más seco. O sea, la cojinúa. Es una carne más seca. Para el que le guste. Pero no olvídese eso. Pargo. Y el pargo criollo. A mí no me gusta tanto. El que llaman rubia por allá por Colombia. Es más seco, seco así como este, pero con el sabor de este, pero seco como este. Pero este, ya es especial. Si al rato no cogía uno. Mi gente, nada. Yo voy a seguir comiendo. Los espero por otro video. Recuerden que las gorras, los pulovitos y eso que ven en el canal, muchas veces, pues, esos que ven los tenemos ahí en venta. Si los quieren comprar, nos van a ayudar. Y nada, vivan la vida, pásenla bien y los veo en otro video.